Bueno, Leo, fíjate. Hace la semana pasada, si no me equivoco, el artículo, o fue esta semana, El el lunes, lunes, el presidente Leonel el hombre Fernández, está como si la campaña fuera ahora. hizo un artículo en el que denunció una cantidad impresionante, una supuesta cantidad impresionante de visas que ha otorgado este año el gobierno. Él habla de 400.000 visas en lo que va de año, dijo el presidente Fernández. Aparte de el informe, que ese no lo ha contestado el gobierno, no lo ha respondido, el informe que salió en 7 días de la cantidad importante de residencias que está dando el gobierno a ciudadanos haitianos. Hablamos de 102 residencias, 102 mil residencias, más de 102 mil residencias en 4 años, un promedio de 89 residencias diarias ha otorgado el gobierno dominicano a nacionales haitianos. Eso en consecuencia te trae una imagen, te lleva a la conclusión de que ciertamente no existe una decisión clara, real, del gobierno dominicano de enfrentar el tema de la crisis haitiana, el incremento vertiginoso de haitianos viniendo de manera irregular a nuestro país. Eso incluso provocó la ira de un grupo de dominicanos que decidieron hacer una manifestación en contra del incremento vertiginoso de los residentes haitianos. ¿Qué pasó? Que el gobierno, pues, tomó unas medidas ahí que uno la valora hasta de bien. Pero el caso es que el gobierno sí se preocupó por responderle a Leonel Fernández. Ha dicho que esa es una gran mentira de parte del presidente Fernández decir que el país ha otorgado esa cantidad de visas. Dice el canciller de la República que apenas se han otorgado este año unas 102 visas, no 400.000, como dice el presidente Fernández. Vamos a ver la historia. Durante un encuentro con representantes de la prensa, Roberto Álvarez explicó que solo 102 visas han sido emitidas durante el 2024 a nacionales haitianos. Por motivos de comercio humanitario, para abastecer en ese momento necesidades básicas críticas en Haití. Mes de enero, cero. Febrero, cero. Marzo, cero. Abril, cero. Mayo, cero. Junio, cero. Julio, 102. Agosto, 0. Septiembre, 0. Total, para el 2024, 102 visas. Al referirse a las deportaciones de 10.000 ciudadanos haitianos cada semana que prometió hacer el presidente Luis Abinader, el canciller dominicano hizo algunas precisiones. Hay límites, y dado las cifras que tenemos hoy en día, que hemos enfrentado, estamos enfrentando en nuestro país, hemos tenido que tomar estas medidas, el gobierno ha tomado las medidas que se anunciaron el día de ayer, y en el comunicado queda claramente establecido que se harán en cumplimiento de todas las normas internacionales en la materia, primordialmente el manejo del tema de derechos humanos, la manera en que estableciendo y respetando la dignidad de las personas. Ahora pasamos. Roberto Álvarez afirmó que las deportaciones masivas de indocumentados haitianos por parte de la República Dominicana
se debe a la poca efectividad de la fuerza de paz desplegada en ese país caribeño para combatir a las pandillas armadas que siembran el terror en las calles haitianas. Rosángel. Bueno, señores, frente a las declaraciones del canciller, evidentemente que los datos que ellos dicen son esos. Ahora, la información que da Leonel Fernández que estando cerrado se han producido. Y hay dos cosas que coinciden, y es la cantidad inmensa de haitianos y el mismo reporte que da el gobierno de que va a deportar 10.000 semanal. Eso quiere decir que hay mucha gente aquí. Claro. Y lo que ha puesto incluso de acuerdo a la mayoría de la gente dice que el país no está en condiciones de lograr esa meta. La opinión pública, la gente tendría que evidenciar que se produzca eso. Incluso la gente está calculando los minibuses o los autobuses cargando tanta gente por día. El cálculo que se hace, 10.000 entre 7, da como 1.600 y tanto diario. Más los procesos legales que hay que hacer, tal y como tú describías ayer. Lo otro es entonces que esos cónsules no van a estar en Haití vagos. Si un interés tienen los consulados de Haití, es el dinero. Lo que ese consulado mata por ser compiten hay dos consulados que son el de Nueva York, que yo no entiendo al presidente, hablo de transparencia, porque yo incluso aquí hubo cuestionamiento de préstamos que se hicieron en agua. Uh-huh. Al Banco Agrícola, que toda su familia se eso fue una barbaridad. Esa denuncia es terrible. Las informaciones varias. Bueno, pero bien, allá está Nueva York creando crisis, ha hecho cancelaciones de que salió el presidente, incluso se hablaba que la dirigencia del PRM iba a hacer hasta protesta. Entonces, en el caso de Haití, el consulado de Puerto Príncipe, eso es terrible, eso ahí, el que va y sale millonario. No obstante, yo espero que haya una contrarrespuesta, ¿verdad? Que de parte de la Fuerza del Pueblo, o el propio Leonel Fernández, no sé si él directamente, o en otro artículo, presentará pruebas de que la información que le está dando es cierta. Que Leonel Fernández lo hizo fundamentado en la versión de Soto Jiménez. Sí, claro. Y Soto Jiménez, su hijo, estaba en Cefrón, se lo quitaron de ahí. ¿Ya lo quitaron? Sí, de Cefrón. Ah, caramba. De manera que debe haber mucha información y ya esperaremos algún resultado. Pero no cabe la menor duda de que es una información que yo espero que el presidente Fernández tengo una respuesta. Pero además no necesitamos el tema de la visa y los documentos, es la cantidad de gente. Ahora, de eso sí estamos claros. O sea, es como tú dijiste. La cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana es impresionante, es irrebatible. Porque es que el gobierno industrial quiere perdernos. Como en este mismo caso. Hay diferentes cifras, pero de lo mínimo que se habla, el más prudente, el más conservador habla de que hay por lo menos 3 millones de haitianos en el país. Una cantidad impresionantemente alta. Algo abusivo. O sea, el gobierno viene manejando la comunicación. Por ejemplo, en el caso Intran, ahora no tienen el show del tema de Hugo. No, el problema ahí, en gran medida, más que dinero, es de comunicación. Y la información. En este caso, es la presencia masiva, que con todo y el discurso del presidente. Y hay una expresión que dice que si el presidente ordena que no crucen, los militares no permiten eso. Y todo apunta que sí, parece que estuvo bien que quitara al ministro de Defensa que estaba ahí. ¿Qué decía? Yo recuerdo cuando él incluso opinaba que no podía haber gente aquí de las bandas haitianas. Y yo, pero ¿cómo es posible que una frontera, y más pasando tanta gente sin ningún control, no pasen también los delincuentes? Así mismo. Y nos dimos cuenta que en Santiago muchos puntos se han producido. Lo otro, aquí hay tanto descontrol en la República, y yo recuerdo que yo lo advertí en el 94. La cantidad de empresarios haitianos que han ido adquiriendo terrenos en la frontera, y frente a eso hay regulaciones, pero se ha permitido. ¿Y qué resulta? Que en la medida que esa gente se apropia de terrenos físicos sin ningún control, evidentemente le estamos dando derechos adquiridos. Esa misma participación Canadá,
cuestiona a determinado empresario ese tal Brigio, y resulta que entonces ese tipo tiene asesores en el orden económico y hasta en ministerios, determinando la vida política y compromiso con el propio presidente de la República. Así es. Pero el presidente designa a nuestra querida la secretaria de Interior y Policía, que es prohaitiana. En un área de migración está otro prohaitiano y el propio canciller. Fíjate que ese hombre ni se parece al modelo dominicano. El presidente va con su traje, él va siempre vestido diferente. Sí. Entonces, realmente nosotros no estamos bien. Ahora, ese ministro que designaron en defensa, todos los comentarios que he oído son muy buenos de Carlos Nofre. Muy bueno. Y parece que Morfa no estaba haciendo el trabajo. ¿Morfa? No. Muy débil. No, pero tú estás exagerando. El propio Hipólito llama de que hay gente que está comiendo haitiano a diario. Y el ministro de Agricultura de Hipólito, ¿qué es lo que dice? Que se necesitan los haitianos aquí. ¿Se necesitan? Es verdad, pero en la forma que lo dice el ministro de Agricultura, es diciendo la licencia. Pero es que hay un discurso vago en el gobierno. Tú lo oyes hablando de disparate, pero en el fondo la práctica es permitiendo eso. Y tú ves, el gobierno lo toma ahora en un momento crítico. De seguro que el gobierno tiene una situación crítica y Luis le está resolviendo por la vía de que menciona el tema haitiano, la gente se une. Llama la atención, porque él sabe que 10.000 gente no la va a llevar. Y no es verdad que Venancio estuviera haciendo negocio, son las trabas que están abajo. Pues Venancio es un hombre de eso, de su negocio. Venancio es un hombre mayor y un hombre terminado. Pero la traba es que el gobierno, todos esos funcionarios de Luis publicaban Twitter antes, era favoreciendo el tema haitiano. Ellos tuvieron no, que no, eso es de un país de prestigiano. Y la muchacha esa que desfilaron eso frente no podemos, al palacio. Eso no lo podemos discutir. La muchacha que desfilaron frente al palacio. Eso no hay que discutirlo. Y apareció un abogado ahí en el periódico y diciendo, pero nosotros lo que estamos cogiendo no era el discurso de Luis cuando era precandidato, que lo dijo en la UAS. Y está ahí. No, eso es verdad, él lo dijo. Y entonces. Por eso a esa muchacha no la pueden atacar por eso. Porque fue verdad que fue el presidente que lo dijo. Pero ese fue el discurso del presidente. E incluso también los propios... Pero dime tu papel, Isa. Los propios funcionarios pueden decir eso mismo. No, 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 pero el presidente... Este es el discurso del presidente. ¿Quién ha dicho que yo estoy faltando? No, pero así faltando. Diciendo. Yo ahí, no lo estoy faltando. Hay un Moreno, yo lo tengo registrado. Moreno le dio esa declaración al periódico hoy. Están ahí, citando la fecha incluso. Y entonces Pavel Isa, ministro de Economía y Desarrollo. Lozano hizo una encuesta y nada más dije que había tres haitianos aquí en el país. Que fue nuestro abogado de una gente que no era ni dominicano, era haitiano y fue a México, eso, condenarnos. Que yo lo quiero mucho, Lozano. Yo veo que usted habla con mucha deferencia de él. Es que un caballero, no encontrábamos siempre en encuesta y un caballero. Farideh, pro haitiana. Sí, pero un haitiano lamentoso. Pero oye, Farideh marchó en Estados Unidos con los haitianos. Y es la jefa de migración, Interior y Policía. Pero entonces, finalmente, porque aquí el debate, claro que todo. Que esto lo vamos a resolver mediáticamente. Todo lo que usted ha dicho es cierto. Pero, ¿usted por quién se decanta? ¿Por lo que dice el presidente Fernández o por lo que dice...? Leonel Fernández tiene la razón. Y el gobierno lo que está en un proceso mediático. Porque el gobierno hace un discurso... Pero yo te voy a decir. Él tuvo algún rechazo allá en Naciones Unidas para venir aquí con esa bulla. Y él lo dijo, fue el otro día. Tiene que esperar un 2 o 3 días que reaccionen. Porque él sabe que para enviar militares... Es verdad que han incumplido. Pero no puede ser el otro día. Y ya él vino de allá y dijo que iban a tomar medidas y le aplicó ese de que pisó aquí. Eso es mediático y dentro del esfuerzo lo que se puede hacer uno lo celebra. Bien, pues vamos a la pausa.